Con la finalidad de promover y recuperar el cultivo de la almendra y productos derivados en las Arribes, Saucelle celebraba este sábado 1 de octubre la cuarta Feria de la Almendra y Productos Artesanos, evento que llega a su cuarta edición después del parón provocado por la pandemia, con la participación de una quincena de expositores. En el acto inaugural, que corrió a cargo de la alcaldesa del municipio, Encarnación Quirós, estuvieron presentes varias autoridades provinciales, entre las que se encontraban el diputado provincial de Ferias, Jesús María Ortiz, el portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Salamanca, Manuel Herrero, o la procuradora socialista Rosa Rubio, que se incorporaría a la comitiva unos minutos más tarde. También asistió la teniente de la Guardia Civil de la demarcación de Vitigudino, Irene Campanario, el alcalde de Umbrales, Carlos Pedraz, y varios concejales de la corporación local, así como el párroco Miguel Ángel Hernández. Durante el acto inaugural, Encarnación Quirós recordó a su predecesor en el cargo, Diego Ledesma, como precursor de la Feria de la Almendra, agradeció a los expositores su presencia y recordó los actos previstos en la tarde dedicados a la Virgen del Rosario, fiesta de las madrinas que este año corren a cargo de los vecinos del barrio del Camino Frejo. Esta Feria de la Almendra, pero por razones que todos conocemos, no ha podido ser. Esta iniciativa se la debemos al alcalde anterior, Diego, al que yo acompañaba como teniente alcalde, y que con buen criterio pensó en completar la ofrenda a la Virgen del Rosario con una feria por la mañana que fomentase y diese a conocer este fruto tan frecuente en nuestra zona y que es la base de casi todos nuestros dulces y los dulces de muchas comunidades autónomas, aparte de otras utilizaciones que se le dan. Este año dedicamos la feria al cultivo ecológico de la almendra y tenemos el honor de contar con Diego Vacas, presidente de la Asociación de Productores de Almendra Ecológica del Oeste Salmantino, que a partir de las 11 nos dará una charla sobre este tema. ARUSA, que es la Asociación de Mujeres y Hombres de Saucelle que se dedica a mantener las costumbres de nuestro pueblo, tiene un puesto con dulces típicos de Saucelle, donde los fondos que recaude serán para fomentar la asociación y eventos culturales. La Virgen está expuesta en la iglesia, es la Virgen del Rosario, a la que esta tarde ofreceremos y hoy a las 12 haremos junto con el Ángelus una acción de gracias dirigida por nuestro párroco don Miguel Ángel. Él, junto con Diego Vacas, serán el jurado del concurso de quesos de la almendra y después podréis degustar todos un aperitivo de productos de la zona, adquiridos y hechos por los dos comercios de Saucelle y la panadería. Damos por inaugurada la cuarta feria de la almendra y por mi parte os deseo que disfrutéis de este día tan precioso. Disculpad la voz, pero es que estoy un poco acatarrada. Un abrazo para todos y bienvenidos. Por su parte, Jesús María Ortiz destacó la iniciativa del Ayuntamiento de Saucelle con esta feria y agradeció su compromiso por su mantenimiento 6 años después de su nacimiento. Compañero diputado, autoridades, miembros de la benemérita señora teniente de la Guardia Civil, acompañantes, vecinos, vecinas de Saucelle. Para mí es un honor, como diputado de Ferias, hoy estar aquí acompañando a los vecinos de Saucelle en esta edición de la Feria de la Almendra, que yo he tenido la suerte de presenciar todas y cada una de ellas. Y creo que fue un acierto lo que la anterior corporación y lo que ha mantenido la actual, el mantener viva esta feria con motivo de la festividad de Nuestra Señora, la Virgen, y como no también, como se celebraba en Saucelle, la fiesta también de las madrinas. Día muy señalado. Quiero agradecer al Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, el mantener viva esta feria. Y quiero hacer un hincapié muy grande para esos 15 expositores que hoy están aquí presentes en la Plaza Mayor de Saucelle. Expositores que hacéis posible que esta feria sea una realidad, expositores que provienen de Portugal, de distintos puntos de la geografía salmantina y de otros lugares, para hacer patente lo que es la feria y lo que es el producto típico y tradicional de este pueblo, como es la almendra, a la que tanto tenemos que alabar y a lo que tanto tenemos que decir. Para la Diputación de Salamanca es un privilegio y hay que agradecerlo el que los pueblos de la provincia de Salamanca puedan celebrar ferias con este tipo, bien sea ganadero, bien sea alimentario, como en el caso de hoy,
para dar a conocer, por un lado, la riqueza gastronómica que tiene nuestra provincia y los productos de calidad que tenemos, que son muchos y que a veces los municipios no sabemos potenciarlo y no sabemos lo que tenemos. Por eso, Ayuntamiento de Saucelle hoy hace vivo y presente esta feria para dar a conocer esa riqueza que tiene el municipio en Torneo de la Almendra. Mi felicitación, en nombre del presidente de la Diputación, que no ha podido estar, a todos los vecinos, mi felicitación al Ayuntamiento, dar las gracias a todos los expositores que hacéis posible la feria e invitar a todos los que vengan hoy a Saucelle a pasar un día agradable en torno a la feria y en torno al producto de la almendra y a disfrutar de esta feria y, como no, de la fiesta de Nuestra Señora, que esta tarde también va a continuar aquí con diversos actos que el Ayuntamiento muy bien ha organizado para uso y disfrute de los vecinos de Saucelle y de todos los que queramos aquí acercarnos. Seguiremos apoyando esta iniciativa de ferias a todos los pueblos que lo piden. Estamos hablando de una cuantía de 150.000 euros para todos los pueblos y en torno a 3.000, 4.000 euros, depende de lo que pide cada municipio por cada evento. Y creo que es una buena inversión invertir en los municipios para el desarrollo de estos tipos de ferias, que supone desarrollo económico y, cómo no, un día, hoy, de unión, de alegría, de fiesta, como vamos a celebrar en el pueblo de Saucelle. ¡Viva la Feria de la Almendra de Saucelle! ¡Viva Saucelle! Y viva la fiesta que celebramos hoy en honor a Nuestra Señora. Disfrutemos de la fiesta, porque la feria la acaba de inaugurar la alcaldesa, nuestra amiga Encarnación. ¡A disfrutar! A continuación, la comitiva realizó un recorrido por los distintos expositores, en su mayoría dedicados a la elaboración de productos que tienen la almendra como base principal. Cabe destacar el puesto instalado por la Asociación de Mujeres de Saucelle, en el cual se ofrecían roscas de piñonate realizadas con almendra y azúcar. Realizado el recorrido por los stands de la feria, las autoridades se dirigían al teleclub para asistir a la charla ofrecida por el presidente de la Asociación de Productores de Almendra Ecológica del Oeste Salmantino, Almendros Vivos, Diego Vacas, en la cual abordó el cultivo de la almendra ecológica en España respecto al mundo. A lo largo de la mañana, otra de las actividades previstas era la exposición de la flor a la mesa sobre el ciclo evolutivo de la almendra. Además, tendría lugar el cuarto concurso al mejor queso de almendra con un premio de 125 euros para el ganador. A partir de la 1:30 del mediodía, en el recinto ferial también habría una degustación de productos de la zona. Para la tarde quedaban reservados los actos festivos de las madrinas en honor a la Virgen del Rosario, entre los que destaca el ofertorio y el pasacalles para la recogida de las dos madrinas que pone este año el barrio del Camino Frejo, que ofrecerán sendas roscas de piñonate a la Virgen y que posteriormente serán subastadas entre el público. Tras la celebración de un convite para todos los asistentes, pasadas las 8:30 de la tarde, el Salón del Centro Cultural acogerá la actuación del grupo de música tradicional Malajota Folk.